Hola Scorpio, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Scorpio un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Scorpio, mis amores, estamos en el día de hoy compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Esta es la simbología de tu café, la maravillosa lectura gitana de los pozos de café. Recordaros que habrá más cositas a lo largo del vídeo, por ello os invito a mis Scorpio que sigáis hasta el final para que así no os perdáis nada. Muchísimas gracias, Scorpio, por vuestro cariño, like y visualizaciones que me regaláis en todos mis vídeos. Gracias a mis antiguos suscriptores, gracias y bienvenidos a los nuevos. Y vamos a comenzar. Y a quienes no estéis suscritos, yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno. Y comenzamos, retirando la almohadilla que pongo debajo de la taza. Comenzamos. Te recuerdo, Scorpio, que son lecturas muy generales, por ello deberás de ir tomando solamente todo aquello que te resuene, que tenga que ver contigo y lo vas adaptando a tu situación. Son lecturas también a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Comenzamos. Comenzamos, lo primero que me está enfocando mis Escorpio, tanto la simbología de tu café como mis guías espirituales con los que ya he abierto canalización, es el tema que tiene que ver con la salud. Ojo, con una orientación preventiva, mis escorpios. Sabéis que yo no doy diagnósticos, esto no son diagnósticos porque no soy médico, es simplemente una orientación preventiva para que tú sepas, bueno, lo que te está enfocando tu simbología del café y mis guías de lo que te vas a tener que cuidar un poquito más, tal vez semana entrante. Aquí me marcan solamente para un grupo de escorpio, no para todos. Unas ciertas molestias que venís pasando algunos de mis escorpio en la zona de las lumbares, donde aquí dicen, para algunos puede ser que tenga que ver con tema de articulación de las lumbares, de columna, para otros tal vez esto pudiera tener que ver con situación de los riñones. Como digo, tomar lo que os corresponda. Entonces, donde venís sintiendo tal vez molestias, donde indican aquí también mis espíritus y tu café escorpio que inclusive puede que algunos de vosotros llevéis una etapa de baja médica y guardando cierto reposo. Y quienes no estéis trabajando, pues guardando igual reposo. Veo aquí mucha quietud, veo aquí que os pasáis muchas horas del día de la cama al sofá y del sofá a la cama. También dicen aquí que a nivel muscular, molestias musculares de tipo muscular, tal vez a lo mejor mis escorpio por esa falta de ejercicio. Indican aquí también que algunos de mis escorpios estáis pendientes de una revisión dental, bucodental, y en otros de los casos que si sentís alguna molestia en alguna de vuestras piezas dentales, que acudáis a vuestro dentista. Veo posibles embarazos, periodo de gran fertilidad, semana entrante para un grupo de mis chicas escorpio donde podréis quedar embarazadas. Vamos con lo laboral, mis Escorpio. Aquí hay un grupo de Escorpio que sí que estáis trabajando, pero estáis teniendo una serie de luchas y de batallas muy grandes en ese puesto de trabajo. No porque tú las estés provocando, sino porque te están buscando las vueltas. Personas, porque veo que hay más de una y más de dos, que te están haciendo, que te intentan hacer en la vida cuadritos en ese tu puesto de trabajo, porque lo que quieren es que salgas, es que te marches de ahí. Yo puedo ver, Escorpio, para algunos de vosotros de quienes os aplique esto, no para todos, que estáis sopesando la idea de pedir un traslado dentro de la misma empresa, de que te trasladen a otro departamento, a otro edificio, a otro sitio. Os va a costar un poquito, esto no sería de manera inmediata, pero finalmente un poco más adelante te estarían dando ese traslado. En otros de los casos, mis Escorpio, estáis sopesando la idea de cambiaros a otra empresa. Y dicen aquí que quienes ya estáis moviendo energías para esta situación, sí que estaréis teniendo noticias en 1 o 2 semanas de una empresa donde te van a estar comunicando que te han seleccionado. Así que, mis amores, eso es lo que están indicando. ¿Quiénes estáis en búsqueda de empleo, mis Escorpio? Yo tengo que deciros que aquí entre martes, miércoles de semana entrante, o como mucho sería la primera parte de la semana siguiente, tendréis comunicación de una empresa donde se te indica que has salido seleccionado, seleccionada, Escorpio. Y es un sitio donde veo que es una empresa buena, que es una empresa que tiene muy buena estabilidad y que te estarán abonando, pagando un salario bastante bien remunerado. Vamos con mis Escorpio, que tenéis empresa propia. Mis Escorpio, aquí hay una mujer con muchas energías de aire, pero también de fuego, de la cual os tenéis que guardar muy mucho, que te dicen mis espíritus y tu café, que no bajes la guardia frente a esta mujer.
Es una persona muy maléfica, es una persona muy retorcida, es una persona, y sigo y sumo, es una persona con muchas energías negativas, que te tiene muchísima inquina, que te tiene muchísima envidia y muchísimos celos. Vaya, que la mujer no se priva de nada, no se priva de nada, solamente le falta sarna para rascarse, ¿no? Como decimos aquí en España. Entonces dice mis espíritus y tu café, que algunos de vosotros ya sabéis quién es este personaje, ¿eh? ¿Quién es la personaje? Otros, si lo ignoráis, pues tener cuidado, porque esta persona, algunos ya le habéis quitado la máscara, otros se la vais a estar quitando. Tenéis que tener mucha precaución, mis Escorpio, porque esta persona puede hacerte ver de que te aprecia, de que te estima. En algunos de los casos puede ser socia, en otros de los casos una empleada. Y para otros a lo mejor es una persona, una clienta o alguien que se hace pasar por tu amiga y frecuenta mucho de manera muy directa a tu empresa. Para otros aquí hay una mujer que te espía muchísimo. Si tu negocio es online, te espía día y noche, noche y día, porque quiere tu fracaso, pero no lo va a conseguir. Yo tengo que deciros que aquí vienen ascensos para vuestras ganancias y para vuestras empresas, Escorpio, sea la actividad que sea que tú tengas, sea online, sea a nivel físico, me es indiferente. Aquí vienen ascensos para vuestra economía y aquí vienen fuertes entradas de dinero, muchísima, muchísima abundancia para tu empresa y para tu casa y para ti. Donde veo también que algunos de vosotros ya estáis empezando a ahorrar dinerito y otros lo vais a empezar a hacer muy pronto cuando venga este aumento tan grande para tus ganancias, ¿no? Porque hasta ahora a lo mejor has ido cubriendo gastos y demás, pero no os preocupéis porque vais a empezar a ahorrar. Y vais, cuando ya consigáis haber juntado un dinerito, ¿no?, para dar una entrada y adquirir una vivienda propia, algunos de mis Escorpios lo vais a estar haciendo. En otros casos vais a querer invertir en una segunda empresa, mis Escorpio. Mis felicitaciones, mis amores, en el amor, vamos, valga la redundancia. Estáis teniendo aquí una guerra muy fuerte. Una guerra muy fuerte donde aquí dicen que ya se ha cerrado un karma, se ha cerrado un ciclo kármico con esa persona con la que tú estabas. Fuese tu marido, fuese tu amante, fuese tu amigo con derecho, tu amiga, es igual. Pero aquí ya se ha finalizado un ciclo. Así me lo está manifestando el universo a través del café y mis guías espirituales. Entonces, o esa persona se ha alejado y se ha ido a vivir a otro lugar, a otro pueblo, ciudad o país, o piensas hacerlo tú. Pero en definitiva te quedas libre totalmente y se presentan nuevas oportunidades en el amor para tu vida, mis Escorpio. Para Escorpio que estáis solos y solas, llega una persona aquí nueva, nueva, con muchas energías de aire o ascendente en aire. Viene para quedarse en tu vida. Terminarás conviviendo o casándote con esta persona, Escorpio, y teniendo descendencia quienes estéis en edad de tenerla. Y mucho cuidado a quien le cuentas tú cuando llegue esta persona, porque aquí hay personas que te quieren derrotar en diferentes ámbitos de tu vida, pero sobre todo en el amor. Aquí hay dos mujeres que no quieren tu felicidad en el amor, quieren que estés solo o sola. Así que mucho cuidadito a quien tú le comentas, Escorpio. Para los solos y solas llega también una energía con muchas, llega una persona, perdón, con muchas energías de fuego, de Aries, Leo, Sagitario, ascendente. Esta persona te viene entregando amor, pasión, cariño, comprensión. Es una persona que te va a tener en palmitas, Escorpio, como tú te mereces. Así que, mis amores, esta persona viene para comenzar algo bonito, estable y algo que va a perdurar. Es una situación que va a perdurar en el tiempo. Quienes ya estáis en relaciones estables, se prevé una semana bastante buena, bastante en positiva, bastante en positivo. Pero lo que aquí también advierten mis guías y tu café, Escorpio, no dejéis que se intrometan, que se inmiscuyan personas en vuestra relación y en vuestra vida que no les corresponde inmiscuirse, ¿vale? Que les pongáis el freno si es necesario. Porque hay personas, incluso de tu familia política, hay personas conocidas de ambos, de tu pareja y tuyo, y amistades tuyas, gente conocida, perdón, que tienen muchísima envidia de esa unión que tenéis, de esa complicidad y de esa estabilidad tan bonita que tenéis como pareja. Entonces aquí tenéis que cuidaros muy mucho. Viene retornando del pasado una persona con muchas energías de aire y de fuego. Puede ser aire con ascendente en fuego, Escorpio, o viceversa. Esta persona antes no te pudo dar lo que le hubiera gustado, porque tal vez estabais en una relación de a tres, lo supieras tú, no lo supieras, Escorpio, ahora sí.
Ahora esta persona ha roto con todo, ha cortado con todo, para algunos, no para todos, y esta persona viene de nuevo a tu lado. Viene para quedarse. Se guardó muchas cosas que no te podía contar, se guardó también el decirte, el expresarte sentimientos que tenía hacia ti, Escorpio, pero ahora ya no va a estar haciendo esto. Te va a venir informando de muchas verdades, de muchas situaciones que tú ya venías intuyendo en mis Escorpio, pero que nadie te las había confirmado, pero él mismo, ella misma, tu ex, te la va a confirmar. Así que, mis amores, para algunos se estará comunicando, para otros esta persona viene y se pone frente a ti. Como digo, puede ser aire con ascendente en fuego o fuego con ascendente en aire o de cualquier otro signo, tened esto en cuenta, pero que la persona tenga muchas energías en su carta astral en aire o en fuego. Eso también lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, lo que es a nivel economía, algunos de mis Escorpio venís pasando una etapa muy, muy negativa, muy caótica, esa es la palabra. Dicen que tú sientes, algunos de vosotros consideras y sientes que esta derrota, que esta situación tan caótica frente a tus finanzas, tú sientes que aquí ha tenido la culpa una persona. Para algunos de vosotros consideras que ha sido un hombre, para otros consideráis que ha sido una mujer, ¿vale? Pero aquí dicen que vas a estar recuperando eso que es tuyo, porque aquí dicen que en algunos de los casos es una propiedad, en otros de los casos es un dinero. Si hay dinero pendiente de reparto de una herencia, te va a estar llegando esa noticia de que pronto lo vas a tener a tu disposición. Tenéis que tratar de dormir un poco mejor, mis Escorpio. Aquí dicen mis guías y tu café que estáis durmiendo fatal. Sobre todo por ese amor que no te puedes quitar de la cabeza, pero es ese amor que llega de nuevo para algunos de vosotros, lo que nos acaban de indicar aquí en el café y mis guías espirituales. Vais a estar viajando otro grupo de mis Escorpio ya mismo, en breve espacio de tiempo, vais a ir a un sitio de mar o cruzando mar y vais para hacer unas diligencias de un dinero y recibir un dinero, que además tengo que deciros que es una cantidad importante, no es una cantidad pequeñita. Aquí una persona que te ha derrotado y te ha hecho mucho daño en el pasado, para algunos es una persona, para otros de mis Escorpio son dos. Yo tengo que deciros, Escorpio, que esta persona, el karma, le está dando a tomar de su misma medicina. La justicia divina se está encargando de devolverle todo cuanto daño a ti te ha hecho. Para algunos es un hombre, para otros es una mujer. Si tú estás esperando, Escorpio, el resultado de una sentencia judicial, dicen aquí, y hay dinero de por medio, y esto para gran parte de vosotros dicen que tiene que ver con una separación y divorcio, esto sale a tu favor. Y esa manutención o esa pensión compensatoria que tú en su momento vía judicial le has reclamado a tu expareja, lo vas a tener muy pronto a tu disposición. Mis Escorpio, vamos ahora con... Dame un segundito, que estoy mirando... Estoy buscando dónde he dejado el oráculo de los ángeles. Aquí. Tantísimas las barajas que tengo aquí en este despacho, en el otro despacho tengo muchísimas más, pero lo había dejado debajo de otra baraja y no las veía. Escorpio, Sol, Luna, Venus o ascendente, ¿qué arcángel estará protegiendo semana entrante a Escorpio? Aquí se nos voltea nuestro maravilloso arcángel Miguel y te viene diciendo: Escorpio, ya puedes ser totalmente libre. Dice, toma una decisión valiente para modificar tu situación, porque estás teniendo últimamente dificultad para poder ver con claridad. Eso es lo que te aconseja Miguel, eso es lo que te viene diciendo Miguel. Velita azul a San Miguel Arcángel o velita blanca, mis Escorpio, que sabéis que sustituye a todos los colores. Bueno, quería coger ahora otro de mis, este fantástico oráculo. Vamos a ver qué consejos tiene para Escorpio el universo, tus guías espirituales y tus ancestros. Escorpio, Sol, Luna, Venus o ascendente. Todo aquello que nos tengan que indicar, todo aquello que necesites saber, Escorpio, para semana entrante. Escorpio, que explotes tu talento, que lo saques hacia afuera, que expongas tu talento a nivel externo, a nivel exterior. Si es de pintura, como si es de baile, como si es de cante, como si es de escribir un libro, de lo que sea, que saques a flote tu talento.
porque si lo haces vas a estar obteniendo unos excelentes resultados. Mucha felicidad en tu vida en familia, tanto para quienes ya tenéis una pareja como para quienes a lo mejor ha habido algún tipo de desacuerdo a nivel familiar y se va a estar resolviendo. Muchísima pasión, muchísima lujuria, muchísima pasión con tu ser amado y para otros, con esa persona que tal vez estás conociendo o que está a punto de entrar en tu vida. Vais a estar viviendo momentos pasionales maravillosos semana entrante. Viene gran florecimiento lo que es para tu carrera profesional, lo que es a nivel laboral, para quienes tenéis empresa, en vuestra empresa. Viene la curación, te dicen. Curación para ese problema de salud que tú hayas venido pasando, ya no hay que sacar más. Y viene totalmente la transformación. La transformación a la vida de mis Escorpio. A todos los niveles. Siento que muchos de vosotros, mis Escorpio, estáis a punto de cerrar un ciclo kármico y abrir un ciclo kármico nuevo. Vamos a ver qué signos del zodíaco mis Escorpio tendrán con Escorpio mayor compatibilidad y Escorpio con ellos semana entrante. Tenemos aquí por un lado mujer, signo de Géminis. Disculpadme, llevo grabando muchas horas. Mujer, signo de Virgo. Como siempre, Escorpio, sabéis que la garganta se recarga. Mujer, signo de Tauro. Mujer, Cáncer. Mujer, signo de Sagitario. Vamos a sacar una más de aquí. Y hombre, Géminis. En el corte nos quedó hombre signo de Libra. Bueno, compatibilidad a nivel laboral, a nivel sentimental y a nivel de amistades, ¿vale? Vamos con tus numeritos de la suerte, Escorpio, Sol, Luna, Venus o ascendente. Empiezo dándote este número, Escorpio, de décimo de lotería para quienes estéis en países que lo podáis adquirir. El número completo, Escorpio, de décimo de lotería es el 15.956. Estaréis vibrando altísimo con el 11-11. El número 11 te va a dar muchísima suerte semana entrante. También el número 14, el número 13, el 6 y el 66. Y vais a estar vibrando altísimo con el 11-11 y con el 5-5-5. Ya para finalizar, vamos con tus letritas de nuestro saquito mágico, mis Escorpio. Y sacarte esas tres letritas al azar que serán iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor, la letra M. Ya sea que estén ya en tu vida, Escorpio, la letra Q de queso, o que estén a punto de entrar en tu vida, o personas que te están pensando intensamente a nivel sentimental en este momento. Y la letra I latina. Llegamos al final de vuestro vídeo, mis queridísimos Escorpios. Quiero muchísimo. Si os ha gustado el vídeo, yo os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba, y a que lo compartáis el vídeo con familia, con amigos, con todas las personas que requieran de esta orientación, información y ayuda. Os deseo una semana súper maravillosa y espectacular en todo, mis Escorpio. Disfrutarla, ser felices. Os envío un enorme abrazo de luz. Besitos y bendiciones.